Hola, buenas tardes, bienvenidos a su emisora municipal de radio y televisión, Onda Minera. Bien hallados si ya estaban entre nosotros. Como saben ustedes, desde la semana pasada venimos ofreciéndoles una programación especial con motivo de los próximos comicios electorales que se van a desarrollar el 26 de mayo. Se tratan de las elecciones locales, municipales, como prefieran, de este año 2019, que van a coincidir con comicios al Parlamento Europeo. Pero como siempre les digo, nosotros nos centramos íntegra y exclusivamente en los comicios locales, que es lo que más nos interesa a los vecinos de este municipio. Si recuerdan, durante la semana pasada tuvimos 5 debates sectoriales, el último de ellos con los alcaldables de los 4 partidos políticos que presentan candidatura en estos comicios para que confrontaran sus programas electorales. Esta semana vamos a iniciar un ciclo de entrevistas con los cabeza de lista de esas formaciones para hablar un poco más en profundidad, de forma más sosegada, de esas líneas básicas por las que van a circular sus respectivos programas electorales. Y concluiremos esta programación especial pues el domingo del día de votaciones con la programación especial tradicional que iniciamos nada más abren los colegios a las 9 y concluimos con el recuento final de votos. Recuerden que esta emisión, al igual que los debates, la pueden ustedes seguir tanto por radio como por televisión y la podrán ver en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales. El ciclo de entrevistas lo abrimos con la formación más novedosa, que no quiere decir que no conozcan ustedes de sobra al candidato que lidera esa formación y al que les presento ya. Se trata de Francisco José Gallardo Senra, de todos conocidos en nuestro municipio. Tiene 49 años, está casado, tiene 2 hijos. Es autónomo pues prácticamente desde que cumplió la mayoría de edad. Lo ha sido todo en el Partido Popular de Nerva. Le llevó a esta formación a los resultados históricos con unos números asombrosos hace 8 años, consiguiendo incluso 4 concejales y en la legislatura pasada no pasó de la mitad de esos concejales. En 2016 saben ustedes que protagonizó una ruptura bastante fuerte con su partido tradicional y eso le dio paso a presentarse por la candidatura que hoy encabeza, que es la de una formación de independientes. Desde 2016, desde que se produjo su expulsión del Partido Popular, ha formado parte del Ayuntamiento de Nerva, de la Corporación Municipal, como concejal no adscrito durante los últimos 3 años. Y como digo, ahora lidera esta formación independiente que, si no me equivoco, y si no que él me corrija después, creo que presenta, si no me equivoco, 25 candidaturas en toda la provincia de Huelva y viene de un mandato en el que ha llegado a ostentar incluso 6 alcaldías en diferentes pueblos de la provincia de Huelva. Ahora me lo confirma Francisco José Gallardo, al que saludamos ya. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Señor Gallardo, ¿son datos correctos los que he dado? 26 municipios nos presentamos. 16, 26. Ah, 26. En 26, uno más de los que yo he comentado. Es más, en la comarca minera, además de Nerva, también creo recordar que la vecina Minas de Río Tinto y Zalamera, ¿no? Y Zalamera Real. 3 de los 7 municipios de la comarca, sí, minera, 3 en la comarca minera. De acuerdo, bueno, ¿cómo va la campaña electoral? ¿Cómo está viendo que se está desarrollando la campaña electoral? ¿Cómo lo ve? Por nuestra parte va tranquila. Vamos bien, vamos informando a los vecinos. Vamos ya repartiendo, mañana empezamos a repartir el programa con los votos correspondientes por cada vivienda y charlando con los vecinos y a ver qué decisión se toman el día 26. Esperemos que sea vota independiente. Oiga, me es difícil encontrar un cartel suyo de su nuevo grupo por las calles de Nerva, plagadas del resto de partidos políticos, PSOE, Partido Popular, Adelante Nerva, Izquierda Unida. Es complicado encontrar un cartel de su formación y de usted mismo, sí, por las calles de Nerva. ¿Eso por qué? De más de 100 carteles que nos trajeron, hemos colocado nada más que 6. ¿6 solamente 6. De 100? Decidimos, ¿eso por qué? Porque decidimos en el grupo aquí en Nerva que Nerva no puede ponerse como si fuera un mercadillo cada vez que hay elecciones. Pancartas por todos lados, carteles por todos lados, se rompen, se ensucian las calles y entonces hemos decidido que eso va a ser también una de las pequeñas cosas que vamos a llevar a cabo cuando gobernemos Nerva.
el tema de cartelería, de designar un par o tres sitios fijos con su espacio correspondiente a cada partido y se acabó. Porque en el balón se merece que esté en cada flor un cartelito y en fin, y con la suciedad que eso trae. Aparte de las molestias, en la noche de, me han trasladado muchos vecinos las molestias. Hasta las 5 o las 6 de la mañana había gente haciendo ruido por las calles y hay gente que, hombre, que necesita descansar. Entonces hemos decidido, aparte del beneficio que sería eso en tema de papel, que como están de moda hasta ahora el tema de bolsas de plástico, pues, pues con el papel vamos a hacer exactamente igual, no ensuciamos nervios. Porque eso transmite una imagen que, ya te digo, como si fuera un mercadillo. Dígame la verdad, séme sincero, ¿no será porque echa en falta la logística de un partido grande, consolidado, como puede ser? Al contrario. Si quieres te llevo al coche, va a ver los 90 carteles que han sobrado y dos pancartas que tenemos todavía ahí, que no vamos a ponerlas, porque hemos decidido internamente de que no puede ser como está Nerva. Encima, ha habido dos campañas electorales seguidas y encima hay varios partidos que no se han dignado ni a quitar las pancartas ni los carteles. Y eso da mala imagen. Oiga, ¿sabe usted que antes de presentarse con esta nueva candidatura había apuestas de todo tipo en el municipio? Los pueblos, los pequeños, es lo que sucede, ¿no? Había quien pensaba que usted ya había amortizado su carrera política local en la localidad y que aquí se bajaba del tren. Y había quien sí empezaba a rumorear ya con lo que finalmente ha sucedido, ¿no? Después de esta travesía de 3 años por el ayuntamiento como concejal no adscrito, ¿cómo llega usted a un grupo independiente como con el que se presenta? Nos expusieron el proyecto. De hecho, nosotros fundamos, entre tres pueblos de Huelva, de la provincia, fundamos un partido nuevo con compañeros de Sevilla y de Granada. Y bueno, viendo que Independientes por Huelva nos propusieron adherirnos a la coalición, integrarnos en Independiente y ver las condiciones con las que funcionan ellos, que nos las han demostrado durante 8 años que lleva Independiente funcionando con total autonomía para cada municipio, cada agrupación totalmente independiente. En relación a cada pueblo pueden tomar la decisión que ellos quieran. Entonces, pues, ante esa, con esas cosas, con esas condiciones, pues decidimos integrarnos en la coalición. Pero la ideología, imagino que no se pierde nunca. ¿Usted sigue siendo conservador? ¿Ideología? Yo ya, con el paso de los años, después de 20 y tantos años en el Partido Popular, y con todos los palos que me he llevado, y todo lo que he visto en otros partidos, pues la ideología me parece a mí que es el sentido común. Yo ya paso de ideología. Porque las ideologías no te llevan a ningún lado. ¿Por qué? Porque al final te integras en una formación política, y más como las que están ahora, que son a nivel nacional, que lo que hacen es el orden y mando, y eso no es. Eso no es. Eso no es ni democracia, ni es libertad, ni es nada. Eso no. Entonces, ya, y viendo el tema de Independiente por Huelva, que lo que defiende es el municipalismo a capa y espada, pues lo tenemos hecho. Ellos se han hecho cargo de la logística, ya te digo, sin problemas ninguno de ningún tipo. Nos ayudan todo lo que hemos solicitado. ¿Qué perfiles se pueden encontrar en un grupo independiente como el? ¿En un grupo independiente? ¿De qué familias vienen? Sí, ya me está diciendo lo de la ideología, pero que algunas familias ideológicas tendrán que pertenecer, bueno, ¿no? Yo te no sé, decir, progresistas, conservadores, de centro. Sin entrar en más detalles, te puedo decir que hay personas que integran nuestra lista que tienen ideas bastante de izquierda, bastante de derecha, de centro, para lo que se suele decir que es de centro, de izquierda o de derecha. Pero te voy a decir una cosa, lo que tenemos claro, todos los que integramos la lista, todo es Nerva. Y el sentido común. A mí me da igual que haya una moción, porque es otra cosa, el tiempo que he estado no escrito, he respetado el tema del sentido común. Vamos a ver, ¿por qué tengo yo que rechazar una moción del PP, de Izquierda Unida o del PSOE, si es buena para Nerva? Esos debates son, o sea, hombre, siempre y cuando se presenten mociones que atañen a Nerva. ¿Para qué vamos a discutir una moción que atañe a la nación? No me parece correcto. Pero todos estos 4 años de no escrito, pues he apoyado mociones del PSOE, he votado a favor de Izquierda Unida, he votado a favor del PP. A nosotros nos da igual. Siempre que redunden en el beneficio de Nerva, ahí estarán independientes de Nerva. Esa va a ser la línea a seguir. Por la línea es sentido común y municipalidad. Nerva ante todo. Y le pesa a quien le pese. ¿A qué político independiente quisiera usted parecerse de las 6 alcaldías que gobiernan ustedes en la provincia de Huelva? ¿Qué modelo a seguir? El modelo es el mismo que pusimos en la presentación de la candidatura. El presidente de Independientes por Huelva, que es el Polo de Cartaya, el alcalde de Cartaya, pues el hombre, siendo independiente, fue uno de los fundadores de Independientes por Huelva, cogió al pueblo que daba pena, con 7 millones de deuda,
7 millones de euros, y resulta de que esta última, el año pasado, pues tiene 3 millones de superávit. No lo habrá hecho malamente, y más un pueblo de las dimensiones de Cartaya. Y aparte el apoyo que tiene, cada acto que organiza la gente va por él, pero no va por él por el tema de amiguismo, de enchufismo, ¿no? En Cartaya no tiene la táctica de emplear como la que hemos mantenido aquí el PSOE y compañía. Allí no hay... es otra forma de ver los pueblos, de forma de gobernarlo y de gestionarlo, que ahí está. Siendo independiente ha podido levantar un pueblo y ponerlo donde está. Oiga, el hecho de que Nerva haya contado durante un mandato con un gobierno independiente, ¿eso le beneficia a usted? ¿Le perjudica? ¿Cómo lo ve? A mí una cosa... no sé si teme que los vecinos lo confundan con aquel grupo independiente de Giner, o ¿eso cómo lo ve usted? No, a mí eso me da exactamente igual. Vendemos independientes en Nerva, apostamos por independientes en Nerva, y el que lo quiera comparar con el grupo independiente revolucionario de Nerva, como es, no me acuerdo cómo era Giner. Giner, claro, pues, si se acuerda perfectamente, hombre. O como que no tenemos nada que ver, para nada. Eso fue un... A los hechos me remito, porque es que el tiempo pasa y al final la verdad sale. Y fue el invento de Giner y algunos señores que se dedicaron a Giner, pues fue un invento del Partido Socialista. Incluso en el último cambio del cabeza de lista de Giner al PSOE, pues estaba incluso de la mano de Pepe Villalba, o sea que más claro el agua. Eso fue un invento que engañaron a la gente, pero bueno, no me vas a comparar a mí con Domingo Domínguez, por favor. No, estoy comparando grupos independientes, no estoy comparando personas. Es que una cosa se va a la otra, Estoy comparando grupos independientes, que por lo menos común el nombre si lo tienen. Sí, claro. Grupo independiente. Pero independientes de verdad somos nosotros. Hábleme de su programa electoral. ¿Cuáles son los ejes fundamentales, las líneas a seguir de ese programa electoral? ¿Cuáles son? Hombre, el programa electoral nuestro es muy fácil de hablar con los vecinos, con las asociaciones, y sacar un libro con 100, 150, 200 ideas. Vamos a ver, hay que ser realista y trabajar sobre todo con el sentido común. Nuestro programa va con 10 puntos, pero es que el primero es hacer una auditoría externa. ¿Por qué? Porque sabemos o intuimos la situación crítica que tiene el ayuntamiento en el tema económico, que eso es lo principal en un ayuntamiento. ¿Para qué vamos a proponer? Vamos a arreglar, vamos a hacer, vamos, si no sabemos efectivamente lo que hay y cómo está la situación del ayuntamiento. Lo primero es, el primer punto y principal es auditoría externa. Segundo, comunicárselo a todos los vecinos. ¿Para qué vamos a hacer una auditoría para nosotros? No. Eso se ha hecho hasta ahora, una auditoría interna, para saber sus cuentas, sus cosas, que encima ni los concejales de la oposición nos hemos enterado, porque cada vez que han tenido que renovar un préstamo nos hemos enterado que había préstamos escondidos, en fin. Esto hay que aclararlo y ponerlo, y a partir de ahí sabemos ya con lo que podemos hacer y podemos trabajar. Hombre, hay puntos que se pueden llevar a cabo con poco presupuesto, pero bueno, optimizar la forma de trabajar de las plantillas, que es nefasta, porque hay una plantilla sobredimensionada y los resultados no se ven. Mal que me pese y suene malamente, los resultados no se ven. El pueblo está de pena. Suciedad, yerba, se hace lo que se puede, ¿vale? Pero es que yo creo que hay otra forma de trabajar. ¿Pero y eso cómo lo haría usted? Hombre, las plantillas... Cuando habla de reestructuración, ¿qué quiere decir? ¿Disminución de plantillas? No. Lo que hay, hacer que cumpla con su trabajo. A base de organizarlo como... ¿Pero que está diciendo usted que los empleados municipales no cumplen con su trabajo? No. ¿Así, con esas letras? No. Lo hacen malamente porque no están bien dirigidos. A partir de ahí, eso es lo que hay que arreglar. Si, vamos a ver, si la forma de gestionar tu emisora no fuera bien, habría que cambiar. No necesariamente habría que quitar al director, sino, oye, Hipólito, hay que reestructurar la forma de trabajar de la radio. ¿Qué faltan? ¿Medios? Vamos a buscar los medios. Tan simple como eso. Y organízate de otra manera. Simplemente como eso. Porque si no funciona una cosa, siempre hay que intentar cambiarla. O mejorarla. O tomar otro camino, a ver si estás con el camino certero y que funcione. Simple como eso. Oiga, hay algunos puntos de su programa electoral, de estos 10 que ha comentado, que me llaman la atención y que quiero comentar con usted. En el punto tercero comenta la inmediata reactivación de la Comisión de Seguimiento del Vertedero. ¿En qué quedamos? ¿Esto no hay que cerrarlo? Vamos a ver. ¿El vertedero está sobrepasado? Sí. ¿El vertedero está mal gestionado? Sí.
Pero ¿en qué ha redundado eso en Minerva? Lo primero es una comisión de seguimiento, aclarar cómo está la situación del vertedero ahora mismo. Aclararnos de una vez por todas. Y no marearnos con solicitar que estén presentes 40 asociaciones que nada más que se acuerdan de Nerva cuando hay un problema. No. Los que verdaderamente representamos a los vecinos de Nerva somos los concejales que nos ponen los vecinos en ese ayuntamiento. Y somos los que tenemos que decidir en el ayuntamiento lo que hacer con el vertedero. Que no tenemos competencias en temas medioambientales. Perfecto. Pero por las buenas, por las malas, a ese vertedero hay que dar una solución. Lo que no puede ser es una instalación más gestionada, necesaria, pues sí, es necesaria, los residuos echarlos en algún lado, pero ¿en qué ha redundado en Nerva? En obras monumentales que se deben la mitad y encima no se aprovechan y no se pueden mantener, o por las buenas o por las malas, esta situación hay que cambiarla. Y entra por controlar el vertedero de una vez por todas. Y tan fácil como eso. ¿Y esa comisión cómo sería? ¿Política, técnica, ciudadana, de qué tipo? Política y técnica. Así de claro. ¿Por qué? Porque la última reunión que se hizo fue, si mal no recuerdo, a principios de 2011, y fue un auténtico... es que una instalación en la que no se cabía, decenas de personas que no se sabía ni de dónde venían, se perdía, se formaba allí una marabunta. Y bueno, ¿y qué solución sacas de ahí? ¿De un gallinero? Como el último debate que tuvimos. Esa no es la solución. La solución es el ayuntamiento y técnicos independientes y la empresa y medio ambiente. Y se acabó. Y de ahí arreglar problemas. Hay otro punto que condiciona prácticamente la mitad de su programa electoral. Comenta, según el estado de las cuentas, que ya ha adelantado algo, según el estado de las cuentas del ayuntamiento, acometeríamos las siguientes medidas, y el resto de medidas es prácticamente la mitad de su programa electoral: la bolsa de empleo rotatoria, la adhesión a convenios, conseguir que organismos públicos y privados apuesten por Nerva, la eliminación de barreras arquitectónicas, la mejora de los viales, el estudio de convenios con empresas, etcétera, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente la mitad de su programa electoral no se va a poder ejecutar porque todos sabemos cómo están las cuentas del Ayuntamiento de Nerva. En la mitad de lo posible se ejecutarán. Lo que pasa es que la diferencia es la escala de ejecución a la que lleguemos. Porque nosotros no podemos prometer nada. No podemos comprar nada. Lo único que decimos es, en base a lo que nos encontremos, buscarle solución a esa situación económica y que las instituciones se impliquen, me refiero a Diputación y Junta de Andalucía, que se impliquen para esa deuda quitarla. Porque eso es uno de los problemas. Aquí tenemos problemas económicos y medioambientales, que parece mentira, pero así es. Pero entonces tendrían ustedes mejor que... Digo, pregunto, buscar financiación para desarrollar la mitad de su programa electoral, ¿no? Por supuesto. Con las cuentas actualmente del Ayuntamiento... Lo que hay que hacer es implicar a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Huelva. Uh-huh. Y que Nerva se merece que esa deuda se condone. Uh-huh. Me refiero al 100% de la deuda. Sí, señor. Claro. Es que Nerva no puede consentir que unas instalaciones hayan estado estos años pagando un canon autonómico y ese canon no haya revertido en Nerva, por ejemplo. Uh-huh. Tampoco se merece que desde 2004 hasta ahora se haya pagado un 10% del canon municipal que se tenía que haber pagado. Desde 2004 hasta 2019. Pues nuestras cuentas eran 15 millones de euros. Yo creo que con 15 millones de euros se puede haber hecho muchas cosas. Pues así nos va. ¿Pero conoce usted algún ayuntamiento al que se haya condonado una deuda? Es que hay muchas formas. Yo digo condonar en el sentido amplio de la palabra. Pero hay formas de negociar. Vamos a ver. Si las patricas no vienen, que vengan. Por ejemplo, son 700.000 euros. Pero es que eso es una obligación, tienen que venir. Hombre, pero tienen que venir. Pero tienen que venir. Lo que no puede estar la gente es callada desde 2013 hasta ahora. 6 años callados. Porque el PSOE que gobernaba en Nerva era el mismo que gobernaba la Junta de Andalucía. Ahora porque gobierna el PP. No, no, a mí no me mareáis más. Ese dinero tiene que estar en Nerva ya. Y puntualmente venir y pasar por caja. También tenemos el tema de GIASA. Con GIASA, al pedir anticipo del convenio, pues, se han adelantado 15 años de canon. Sí. ¿Cómo puede ser que se haya renunciado a 1,5 millones de canon? Y 15 años hipotecado el ayuntamiento con GIASA. ¿Por qué? Los servicios que da GIASA. ¿Cómo están los servicios que da GIASA? Contenedores en las puertas de los negocios. ¿Por qué no se soterran los contenedores? ¿Por qué cada vez que hay una avería en el pueblo siempre va con carga al ayuntamiento? ¿Por qué siempre eso siempre se factura parte del canon municipal? ¿Por qué se ha dejado de percibir 1,5 millones durante 15 años? Tú no puedes hipotecar un ayuntamiento cuando tú gobiernas 4 años hipotecado 15 años. Eso no se puede hacer. Pues eso se ha hecho aquí en Nerva. Y se ha perdido 1,5 millones de euros, así, con GIASA.
Nada más que cogía esa. Y después con la entidad financiera, bueno, ya ni te cuento. Porque aquí el otro día, señor alcalde, con el tema del tanatorio, ya se apuntó el tanto del tanatorio. Vamos a ver, el tanatorio viene un negociante, un empresario, ha pagado 50.000 euros por lo que costó 500.000, que se deben todavía más los intereses, que estamos embargados, lo ha comprado en subasta, por 50.000 euros. Y ha montado, hombre, su negocio. ¿En qué ha intervenido el ayuntamiento? Y es que encima el Banco Santander reclama, sigue reclamando esa deuda, son 700.000 euros con gastos. Oiga, me llama también la atención de su programa electoral que no haya ni una mención al sector de la minería, que es, como sabe, pues el eje motor de esta comarca. Sí, no, lo puedes integrar en el punto 8, negociar con empresas públicas y fundaciones y demás, para que de una vez por todas apuesten por la juventud de Nerva y por los parados de Nerva, que son 660 la última vez que lo he mirado. 660 parados con un vertedero y una mina. ¿Y qué negociaría usted con la mina desde la administración local? Hombre, ¿qué se puede negociar? Lo que no puede ser es que te manden 3.000 euros como el vertedero de vez en cuando, te den un coche o te paguen una obra puntual pequeñita y ya con eso conformarte. No, eso son limosnas. Lo que hay que intentar es que todo, si no todo, casi todo, de técnicos para abajo, sean todos de aquí de Nerva y de la cuenca minera. ¿Pero y eso cómo se controla en una entidad que es privada? ¿En una empresa que es privada? Hombre, es que eso ¿cómo obliga usted a una empresa privada a hacer eso? Eso se decía también en el Real de la Jara, con Agua Blanca, la mina Agua Blanca, y lo consiguieron los alcaldes. Presión social, presión institucional a todos los niveles. También ha pasado en Almonaste, en Almonaste en Parado, con la mina de Agua Teñida, en Gerena, en Anarcosa. Es que vas a la mina de las Cruces y resulta que el 80% es del terreno, como se suele decir. Porque aquí no. Lo dije en el debate. Es que aquí había un pacto entre los políticos que vienen a Nerva nada más que en elecciones. Y habló de Loles López, de Mario Jiménez y compañía, del PP y del PSOE. Aquí se repartieron el trabajo y Santas Pascuas para contentar su parroquia. Y lo dije el otro día y nadie me rebatió. Los fijos de plantilla, todo el PSOE, salvo contadas excepciones, que por su estudio o su nivel académico o su experiencia profesional han entrado a la mina y las contrata todas de Valverde. Es que no es que lo diga yo, es que yo he sido consciente y me he enterado de esas reuniones y fueron hechas a espaldas. Eso fue uno de los motivos por lo que me echaron del PP, por destapar esta guarrería, esta inmundicia. Sí. Doña Dolores López se reunía a espaldas de Rosa Caballero y a espaldas de todos los presidentes de los pueblos de la cuenca con el señor La Bandeira en la mina. Yo he sido testigo de esas reuniones, a espaldas nuestras. Y eso fue lo que quedaron. ¿Para qué? ¿Para tener que contentar a la parroquia? No, mire usted, aquí la gente de fuera me parece muy bien que venga, pero vamos a ver, primero vamos a darle de comer a la gente de la cuenca, que para eso llevan tragando mucho, con esa mina y con ese vertedero. La empresa asegura que hay un 75% de su plantilla que es de la comarca minera. Claro. Y bueno, ahí están los convenios de colaboración que han hecho con los municipios de la comarca. ¿Esto lo ve usted insuficiente? Insuficiente, es que son 660 parados. Es que tú sumas todos los convenios eso, la cuantía, y eso no significa nada con que hubiera de esos 600 por lo menos 200 colocados en esa empresa. Nada más que en impuestos pagan más que todo lo que esta gente se dejan con las limosnas. No, los tiempos de la Rotinto Company han pasado ya. ¿Qué expectativas tiene usted? Pues sacar mayoría absoluta. ¿Eso me lo dice en serio? Hombre, ¿para qué te presentan las elecciones? ¿Para ser llave de gobierno? ¿Para después traspichar, cambiarte de chaqueta a venderte? No, nosotros vamos por derecho, nosotros vamos a ganar. ¿Que no ganamos? Bueno, pues Dios dirá, ya el día 27 lo hablaremos. Oye, ¿y en caso de que no existieran mayorías absolutas, usted respetaría la lista más votada? ¿O en caso de ser llave, para dónde giraría? ¿Para la derecha o para la izquierda? Nosotros vamos a sacar mayoría absoluta, si es que... ¿Y en caso de que no la lograra? Que la vamos a sacar. Sí, pero usted me permite que dude un poco, ¿no? Después de los datos y de la tendencia que ha venido últimamente practicando con su anterior partido político y ahora con esta nueva aventura, teniendo en cuenta también el precedente de que un grupo independiente anterior pues llegó a ganar unas elecciones, pero tampoco lo hizo por mayoría absoluta. ¿Entenderá usted que dude de ese... de esa propuesta más que, o deseo más que realidad, ¿no? Mira, en caso, le vuelvo a repetir, de que no existiera mayoría absoluta, ¿por qué optaría usted? Lo que se haría sería lo mejor para el pueblo,
Eso sí te lo puedo garantizar. Y el cambio de ideología, de chaqueta, como se quiera llamar, o de cartilla o libreta del banco, eso es como que no. Yo ya demostré, y lo hice público en su momento, en el 2013 creo que fue, que a mí me intentaron la gente del vertedero de Befesa convencer con trabajo y dinero. Eso lo hice yo público, en la puerta de un juzgado. Si yo me hubiera querido cambiar de chaqueta, ese era el momento idóneo. Mm. Y los mandé a hacer puñetas, y lo hice público. Y se me dijo que me iban a montar querellas, todavía lo estoy esperando, que las querellas que me iban a montar. Y la amenaza que me hicieron. O sea que yo le voy a hacer unas preguntas concretas y usted me contesta. Ya. En caso de que nadie obtenga mayoría absoluta y dependa usted y dependa de su formación política, ¿usted respetaría la lista más votada o giraría la llave hacia derecha o izquierda? Lo que sea mejor para el pueblo. Propuesta y encima de la mesa. Y vamos a ver, es que aquí hubo una cosa muy rara también. Porque si tú haces un pacto por escrito, me acuerdo yo un pacto famoso que se hizo en 2011, que perdió el PSOE la mayoría, y lo hizo sí. Con Izquierda Unida, y resulta de que ese pacto, no se volvía a saber nada en toda la legislatura de ese pacto. Los puntos, ya ni me acuerdo, ni se acordaron los que estaban en la legislatura, o sea que aquí hay que hacerlo todo con luz y taquígrafo y que el pueblo sepa lo que se va a hacer. Esto de reunirse a puerta cerrada y el chanchullo de amiguetes, como que no, eso no va con nosotros. Con Independiente Negra, por lo menos, no. Nosotros no somos moneda de cambio de nadie, ni vamos a propiciar que alguien maltrate al pueblo a costa nuestra. No. Lo que se haga, se hará con luz y taquígrafo. Y los vecinos van a ser los primeros en enterarse. Si llega el caso, que no va a ser, pero nosotros vamos a sacar mayoría absoluta. Eso también te lo digo. ¿Así? Lo que vamos, yo te digo una cosa, con todo lo que hemos dicho y lo que hemos demostrado, yo creo que la gente debería de decantarse por votar Independiente Nerva, viendo lo que hay. ¿Pero usted es consciente de que mayoría absoluta estamos hablando de 1.200, 1.300, 1.400 votos y usted parte de cero con un grupo independiente? ¿Y por qué no? Tampoco daban un duro por Pedro Sánchez, mira que ha liado. Vamos, que le respeto desde luego lo el deseo que está teniendo, obviamente, ¿no? Pero de 80, Pedro Sánchez ha sacado 120 y tanto y nadie los más optimistas suponen que llegará a eso. Hasta dos días antes, claro. Bueno, lo cierto es que eso está en decisión del pueblo de Nerva y son los vecinos los que decidirán al fin y al cabo, ¿no? Ya para ir finalizando, hábleme de su lista. ¿Quiénes le acompañan? ¿Con qué personas cuenta para desarrollar un hipotético gobierno? Son gente, ya te digo, totalmente libre de ideología, libre, cada uno piensa internamente lo que le venga en gana, pero la única y lo que más nos une es que queremos el bien para Nerva. Ya estamos hartos de tantos años de Nerva siempre a la cola de la cuenca, siempre por cosas negativas en la prensa, en la tele, en todos lados, por cosas negativas. Es lo que nos une y la gana de arreglar esto, porque esto ya es que ya creo que va siendo hora de cambiar esto. ¿Apuesta usted por un cambio? Hombre, por supuesto. Esto hay que cambiarlo y hay que gestionarlo como Dios manda. Y yo desde que Polo, nuestro presidente, el alcalde de Cartaya, me dijo las llaves, las claves para gestionar un ayuntamiento, que yo parte ya las tenía en mente, me ha quedado muy claro que esto se puede arreglar. ¿Cuáles son? Esto se puede arreglar. Hombre, ¿esas claves? Hombre, gestión. Gestión y a las administraciones. Y a las administraciones, con las armas que te da el ser alcalde. Y dependiendo de cada problemática, de cada pueblo, buscar soluciones en una administración u otra. Pero esto se puede arreglar, esto se puede arreglar. Siempre y cuando haya voluntad, y voluntad nos sobra. Y ganas también. Muy bien, señor Gallardo. ¿Hay algo por lo que no le haya preguntado que quiere usted destacar para terminar? En principio, nada más que dejarle claro a los vecinos de Nerva que cuenten con nosotros el día 26. Y el día 27, sean los resultados cuales sean, si es mayoría absoluta, mejor. Pero que estamos independientes de Nerva y no vamos a dejar el empeño de, por lo menos, intentar cambiar Nerva. Y que confíen en nosotros y nos voten el día 26. Muy bien, pues este que tienen ustedes ante sus cámaras de televisión es el candidato de Independientes Nerva, la nueva formación política que presenta candidatura en nuestra localidad el próximo 26 de mayo. A él lo conocen perfectamente de sobra, Francisco José Gallardo Senra. Muchísimas gracias por venir y que tenga usted muchísima suerte. Le deseo lo mejor. Gracias. Votar Independiente.